Muy buenas familia, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Espero que estéis estupendamente bien. Vamos a continuar por donde lo dejamos. Un jugador. Capítulo 2. Exactamente. Así que nada, vamos a darle caña. Sí. Y sin enrollarnos demasiado, nos liamos. ¿Verdad o reto? Pues aquí estamos, abandonados en lo más recóndito, con el ingenio como única guía. ¿Prevalecerá la humanidad? ¿O acaso el hambre hará que recurramos a comer la carne de los muertos, como en esa película del avión? Primer plato, filete al Jacob. Una carne contundente y sustanciosa, aunque puede dejar un sabor irritante en el paladar. Un gusto adquirido, según dicen. Joder. Vaya. ¿Qué? Parece que estés enhebrando una aguja con una salchicha. No te pases, casi lo tengo, ¿vale? Ay, Dios. Y por cierto, tus analogías son ofensivas. Ya casi está. Un momento. ¡Ajá! Esto ya está. Y ¡viola! Su horquilla, madame. Quédatela. No ha estado mal. Me gustan hábiles con las manos. Bueno, dicen que tengo dedos mágicos. No es cierto. Vale. A ver. Si fuera una birra, ¿dónde me escondería? Pip, 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 pip. Oye, ¿qué haces? Pip. Oh. Es mi radar. Para detectar birras. ¿Cómo no me había dado cuenta de lo estúpido que eres? ¿Qué? Pero es mi radar. ¿Sabes qué? Tú a lo tuyo. Los niños han destrozado este sitio. El señor H adora los accesorios. Una caja fuerte. Está cerrada, creo. No sé qué esperaba. ¡Oh! ¡Oh, sí, señor! ¡Oh! ¡Premio! Mira qué grandes las tengo. Verás, le haces un agujero, le echas vodka y fiesta. ¿Se le echa el vodka sin más? Sí, es lo más divertido que harás con el agujero. O, bueno, lo segundo. Vale, os voy a dejar solos y voy a ver si encuentro algo más por ahí. Vale. Nada por aquí. Otra vez esto, ¿no? Harum, ¿es Karum? Ahora es Karum. Estos panfletos anuncian de circulante. Por la fecha se sabe que fue hace seis años. Vale. A ver qué más hay por aquí antes de darle a nada.
¿Quién compra estas mierdas? ¿Oh? Hola, amiguitos. Ah, sí. No puedo desaprovechar esta oportunidad. Vale, ¿habéis visto a un hombre cagarse encima? Pues lo vais a ver. Vaya. A ver, ¿dónde podría esconderme? ¡Jacob! ¿Emma? ¿Hola? Si intentas asustarme, no va a funcionar. ¿Te gustan los payasos? No, me hacen gracia. ¿Crees que esto tiene gracia? Bueno, sí. Vaya. ¿Sigues pensando que es gracioso, chaval? Yo, en fin... ¿Quieres meterte con mis 20 payasos sexys en un coche pequeñito en el que de alguna manera cabemos todos? Yo... Ay. ¿Qué? Muy lento. Lo recordaré. Vale, me toca ir por ahí, pero antes quiero mirar... Joder, qué mareo, espera. No. A ver, que me faltaba mirar una cosa allí y a ver si me la voy a perder, ¿eh? Voy a mirar. A ver esto qué es. Vale, por ahí no se puede, ¿no? Vale, pues entonces nada. Entonces por ahí. Vale, ahí está eso. Vale. Por aquí es por donde se ha visto tantar, tío. ¿Y esto qué es? Vamos a abrir la puerta esta. Por lo que pueda pasar. Vale. Vale, por aquí. Ahí estaba la máscara, ¿no? A ver aquí qué hay. Nada, ¿no?
¡Jacob! Ven a ver esto. ¡Oh! Vale, muy bien. Puerta, prepárate bien porque te vas a encontrar con tu creador. Qué mal me cae este tío, ¿eh? Va demasiado tonto. Ya. Bien. ¡Hala! La mina de oro. Pero qué barbaridad. Por eso estaba bien cerrada. ¿Se cabreará si nos llevamos su alijo? ¿Qué? No, nos ha dejado tirados y eso va contra los derechos humanos. O algo. Sí, claro. Bueno, a ver qué tenemos aquí. Aguanta, no queremos que se cierre la puerta. Oh. Sí, señor. Perfecto, ya está. ¡Bum! Echar un vistazo. Adelante. ¿Vendrá la contraseña de la caja fuerte? Nada. Dos mochilas viejas. Ven a ver esto. ¿Qué? Es que no puedo soltar la puerta. Parecen suministros de acampada. Ah, muy bien. Pero ya tenemos tiendas, así que... Vámonos. Habrá. Mochilas destrozadas con restos de sangre seca. ¿Sí, de un oso? Vale. ¿Un rifle? Oh, ¡mola! ¿Qué? ¿Qué es? Un arma. ¡Oh, mola! Viene un número. Y un código. 7739. Vamos a ponerlo. Vale. Ya está. ¿Aquí no hay nada? No. 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 Entonces, ¿te vas a llevar el arma, eh? Sí. Hay osos. Muy bien, pues yo voy a buscar algo para llevarnos al campamento. ¿Habrá algo más por aquí? A ver, mira esto otra vez, pero yo creo que no, ya no me deja, vale. Eso es. Abierta. Oye, pero qué bien. Munición. ¿Qué más hay ahí? Fuegos artificiales. Oh, anda. ¿Cohetes? Sí, pero no creo que... No, Emma. Cohetes. Vamos a cogerlo. ¿Sabes? Tienes razón. ¡Cohetes! ¡Sí, joder, sí! ¡Cohetes! Os voy a decir algo más. ¡Cohetes! Oye, ahí atrás he visto unas mochilas rotas. Están destrozadas y parece que tienen manchas de sangre. ¡Para! ¡Para! ¡Alto ahí!
tío! ¡Pops de cacahuete! Sí, son putos pops de cacahuete. Pero... voy a ser simpático, pero vamos, me cae como el culo, ¿eh? ¿Qué son pops? No. ¿Qué? No me lo puedo creer. Vale. Pop, pop, son los pops de cacahuete. Pop, ¿qué? Están de rechupete. Pop. Qué fuerte, es el mejor aperitivo de la historia. En serio, este chaval tiene algún tipo de retraso, ¿eh? ¿Pero qué son? ¿Como palomitas? ¿Qué? No, 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 no. No, no se parecen en nada. Son algo distinto. Digamos que son un subgénero de los aperitivos. ¿Sabes? No los como desde que era un crío. Son una delicia. Espera, busca la fecha de caducidad. Están muy bien. Caducaron hace 20 años. Oye, no te fíes de la fecha que pone. ¿Qué? Seguro que te encantan. A ver. Bueno, he visto una carretita ahí fuera. Podemos usarla para llevar el botín. Perdona, ¿qué? ¿Botín? Pues significa tesoro o botita. No, antes de eso. ¿Carretita? Eso es. Vale. Es como un carro pequeño en el que pones cosas y lo empujas. Entiendo. Las damas primero. Gracias. ¿Por dónde? Porque yo me el chaval, Bueno. Ajá. El santuario. Solo es un despacho. Aquí ocurre la... A ver, espérate, a ver qué tengo yo por aquí. Camino. Vale, estos son caminos. Vale, vale, vale. A ver. Me llevé los cohetes, vale. Pista. Poste. Recuerdo dañado. Prueba. Vial vacío con un olor desagradable. Equipaje, mochila destrozada con restos de sangre seca, vale. Dylan, campamento. Ah, vale, mira, mola. En el edificio principal está Abigail, Dylan, ¿no? Vale. Magia. Aquí ocurre la magia. Vale, vayamos al grano. Sí, solo necesito un segundín. Y ya está. ¿Podcast? Sí. Vale. Me hace... ¿Cómo se llama el que escuchas ahora? Extraño pero interesante. ¿Fantasmas y eso? Va de... sí, de lo extraño y oculto. Desentierran un misterio y debaten si es eso. Interesante. Mi trompa de elefante. Rima. Tu ingenio no tiene límites. Bueno, miramos qué tiene el señor H en su antro de pecado. No sé, no me parece bien hurgar en sus cosas. Vale, a mí sí, porque a ver... ¿qué sucios secretos tendría el propietario de un campamento de verano repleto de chiquillos? No el señor H, ya sé, buen tipo. Conmigo lo ha sido. Vale. Vamos a mirar antes esto.
¡Hala, mira qué viejo! Dime tu número, que quiero probarlo. ¿Por qué? Para ver salir el castigo. Por nada en particular, creí que te molaría que alguien te llamara. Uf, toma ya. Gracias, fue bastante buena. ¿Hola? ¿Qué? ¿Quién es? ¡Hola! Qué raro, creía que había oído a alguien. Mejor dejamos de toquetear. Vale. ¿Ya? No, hombre. Vale. Kaylee y Caleb Hackett. Chicos raros. Me gustan. Sí, a mí también, pero... reconoce que son un poco raros. Ahí hay una trampilla. Pero antes de la trampilla... Oye, ¿para qué es el arma? Chris. El señor H me dijo que era para... osos. ¿Osos? ¿Aquí? Sí, sí, me dijo que apenas se acercaban porque tenía el... arma para... Ya. Los osos saben que tienen un arma, ¿no? No la toques. Déjala. Tío, ¿y si estamos de fiesta esta noche en el bosque y acabamos metidos en un juego súper peligroso? ¿Como los que cazan personas? Sí, sí, a eso me refiero. No hay campamento y ya ha empezado la temporada de caza. Cierto. ¿Y si, oye, escúchame, ¿y si el menú de la cena somos nosotros? Pues entonces vamos a necesitar protección. Exacto, por eso el arma es para protegernos. Ya, no va a pasar. ¿Y para divertirnos? ¿No? Vale. Sí, sí, claro. Aunque, si nos hace falta, sabemos dónde está. Tú decides. Aquí hay una puerta, pero... ¿No pueden ir más deprisa? Puedo intentar animarlos. ¡Vamos! ¡Vosotros podéis! No funciona. Habrá que esperar. Vale. Vamos a mirar la trampilla y luego si eso la puerta. Venga, va. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Lo oyes? ¿Es una trampilla? Este se ve el típico gracioso, así que venga otra vez. Sabía que tenía que haber una mazmorra sexual. Ya, ya, ya. Seguro que el señor H tiene gustos raros. Lo dudo. ¿No desaparecieron un par de monitores? ¿Por qué? Atrapados en una mazmorra. No tiene gracia. Seguro que lleva al sótano o algo así. Ábrela. Bueno, es como un pozo lleno de oscuridad, así que... Pero qué dramático. Baja y echa un vistazo. Tú cabes por ahí. Si la abres tú, bajas tú. A lo mejor tenía que haber ido a mirar la puerta a la otra antes de bajarme por la trampilla. ¿Qué hay ahí? ¡Oh, joder, Ryan! ¿Qué? ¡No te lo vas a creer! ¿Qué? No hay nada. Te la he colado por un segundo, ¿eh? No. Puede. Calla.
La verdad es que da un poco de cague y no huele nada bien, así que... Sí, voy a subir. Se ha doblado, ¿no? Sí. Uf, qué silla más cómoda. Así da gusto. Será mejor que el señor H no te pille de paseo con ella. Ring, ring, ring. Disculpa un momento. Tengo que coger la llamada. Campamento de verano Hackett's Quarry. Lo que no te mata te hace más fuerte. ¿Qué puedo hacer por usted en este maravilloso día? ¿Así imitas al señor H? ¿Ah, sí? Ajá. Sí. Sí, tiene razón. Tiene que ser más amable con Dylan. ¿Y cómo? ¿Que le dé su número a Dylan? Bueno, es un poco directo, pero veré qué puedo hacer. Sutil. Laura Kearney y Max Brinley. Ah, sí, son los que nunca aparecieron. Sí, por culpa de estos dos idiotas hemos tenido que trabajar el doble. Es solo del prólogo. Una lista de monitores, sus datos personales, hacen el campamento. Hay dos nombres destachados, Laura y Max. Estos son los que venían en el coche. Venga, ahora la puerta. Vale. Colega, las llaves. ¿Para husmear en la zona secreta de Chris? Perdona, ¿es que solo puedes hacerlo tú? Me parto. Venga, ¿qué hay de malo en mirar? No tienes... curiosidad, no tocaré nada. Bien, que no me arrepienta. No te lo prometo, pero... En el blanco. No es así. Ah. Vale. A ver, espere. Siempre a la moda. Tiene claro lo que le gusta. Y que lo digas. Vaya, ay. Quizá no deba. Coño, si lo llego a saber, miro por otro lado antes. Hola, pero qué coño. Mira esto, el campamento. ¿El señor H nos espía? No, no. O sea, que no, no es posible. Estos solo son los senderos de los bosques aledaños. Ya, claro. Casi todas las cámaras apuntan hacia afuera, así que no espía a los niños. A menos que salieran al bosque. Parece que son cámaras de rastreo. ¿Cámaras de rastreo? La gente las pone para grabar mierdas y cosas raras. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Como pillar al Bigfoot, cosas de esas. Buscaba eso, interesado. No sabía que al señor H le iban estas cosas. Joder, puede que escuche ese podcast tuyo. Afición secreta, supongo. Y afición cara. Ya, pero ¿qué más se puede hacer aquí? Sí, supongo que el campamento se vuelve un poco solitario cuando no hay nadie. Sí. Vale, pero ¿por qué esconder esta habitación a través de una puerta en el armario? Bueno, no es lo que se dice secreta, ¿verdad? Solo está detrás de cosas.
Sí, eso la convierte en secreta, Ryan. Es raro, es ya, muy raro. No te digo que no, pero... Tiene pinta de que aquí puede haber algo gordo. Dylan, vale. A ti no te incumbe, y si de verdad te mueres por saberlo, pregúntale mañana. Seguro que es una conversación de lo más cómoda. Vale, bien, puede que lo haga. Vale. Me voy a marchar de la habitación secreta. Diviértete. Acabas de admitir que lo es. Ahí hay una llave. Hala, ¿qué es eso? Seguro que nada. Ahí hay una cinta. A ver esto. Matt Brindley, el campamento de verano, Hacker Quarry, Notting Hill, estado de Nueva York, Laura Kearney, campamento de verano. Loje cerrado. Excavación. Nada más, ¿no? No, ya está. Eso, eso y esto. No, que no me vaya todavía, coño. Vale. Y aquí tiene la cama. Aquí ni nada. Ya está, es una más. Esto, esto, ya está, ¿no? Vaya, aquí hay cosas bastante chungas. Ya, mejor no lo tocamos. Sí, nada útil. Venda. Pues no hay nada, ¿no? No hay nada, nada, nada. A ver. Lo raro que... Ya está, ¿no? O sea... A ver... A lo mejor hay algo dentro. Nada. Qué raro, ni una carta, ni un... Una carta del tarot, digo. No hay nada. La ventana. Voy a mirar otra vez. ¿Y la cinta esta no puedo cogerla? Estas son aburridas. Pues ya está. Las cartas. No, sí. Deposición, no sé qué. La isla.
Aquí hay un retrato. Ya está, vámonos. No puedo hacer nada. Y aquí no había nada. Eso, esto, ya está. Oye, deja el arma tranquila. Claro, jefe. Ya, pues ya estamos. ¿Hay algo esperándote cuando vuelvas? ¿Estudios o...? La cheque le está tirando la Yo qué caña, sé. ¿no? Entiendo. ¿Novia? No exactamente. ¿Novio? Vuelo libre. Guay, sí. Como yo. Estaba claro que ¿Están estaba. los móviles? Sí, puede. ¿Quieres verlo? Vamos a darles un par de minutos para asegurarnos. ¿Y si vas a estudiar algo, has elegido ya la especialidad o...? No lo sé, ahora me cuesta hablar de eso. ¿No sabes qué hacer aún con tu vida? ¿Los móviles han acabado? Se pone nervioso, ¿eh? Vale. Ya está. Batería llena. Pues ya está. Y Ya tampoco. están. Guay, vámonos. Gracias. Le ha tirado la caña, ¿eh? ¿Se ha quedado pillado o qué? Ahora. Y a lo mejor se ha quedado pillado, ¿no? Es que estaba cargando. Ojalá tuviera la motosierra del señor H. Qué bonito es esto sin niños por aquí. Sí, son muy ruidosos. Ya. Qué bonito es esto sin niños por aquí. Sí, son muy ruidosos. Ya. Están muy atentos en tu clase de pintura. ¿Has ido a mi clase? Sí, de pasada. La cabaña de arte está muy alejada de todo. Es que a veces cojo un atajo por ahí. ¿Por dónde vamos? Elige tú. A ver, claro sombreado, camino pedroso, pedregoso. Venga, ¿para qué mismo? Tampoco. Vamos por aquí.
Dios, ¿estás bien? Lo estaré. Venga, te ayudo. A ver si hay algo por aquí. Musiquilla, ¿no? En plan... ¿No hay nada para ver o qué? Ahí hay algo. Será de los guardabosques. Una caja de bosques sin cierre. Dentro hay un conjunto de ropa para cambiarse. Agua embotellada y suministro. ¿Será provisiones para un guardabosque? ¿Aquí hay un guardabosque? Como una caja de suministros o algo así para cuando están por el bosque. ¿Desnudos? Eso parece. A ver si se ve algo por ahí. No se ve nada, nada. A ver si... Voy a mirar por aquí, a ver. Pues... me sé un chiste de artistas. Es malísimo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Te lo cuento? Claro. Vale. Ahí va. ¿Por qué el pintor más rápido del mundo no conseguía novia? ¿Por qué no? Porque acababa el primer toque. Muy malo, te lo dije. Me lo contó Jacob. ¿Tiene que ver con los golfistas? Lo digo por lo del toque. Sí, bueno, no lo sé. Jacob se lo escucharía a sus campistas. Eso tiene más sentido. Pero bueno, qué mente más sucia. Pero es solo un pájaro. Solo un pájaro. Oh, lo siento mucho. Es que llevo un tiempo con los nervios a flor de piel. No te preocupes, es el bosque que te la está jugando. Yo iba de acampada con mi padre y creías sentir cosas raras, pero solo eran moviditas de la naturaleza. ¿Has dicho moviditas? No, es el bosque que te la juega. Tonto, tío, un poco repipi, ¿eh? Nunca he ido de acampada. Está muy bien si vas con la mente abierta. ¿Tienes que tener la mente abierta? Quiero decir que hay que dejar algunas cosas. Como la comodidad. Deberías ir alguna vez. Podríamos ir juntos. Si quieres. ¿Puede? Primero hay que pasar esta noche. Ya. Bueno, a ver. ¿Y puedo seguir? No puedo hablar con ella, ¿no? Vale. Ahí está la caja. Y seguimos por aquí, ¿no? Estamos cerca del camino. Oh, ya sé dónde estamos. ¿Sí? Por aquí. Sujeta. Claro. Va a estar una foto. Estas vistas son... ¡Wow!
Vaya, Abby, eres muy buena. No, no, esto no es nada. No lo digo por decir. Es un esbozo, pero estas cuatro rayas me ayudarán a recordarlo luego. Es bueno que te conozcas también. Sí, supongo. Bueno, no todo el mundo sabe de lo que es capaz. Tú eres capaz de mucho, Nick. Sí, claro, pero... no sé de qué. Ya lo verás. ¿Lo has oído? ¿Mm? No será nada. No, escucha. Ahí hay algo. ¡Mira! Oh, ¡qué pequeño! Por favor, pero qué mono es. ¿Y la madre? ¿Y a una cría? Oh, espera. Espera. Salvar a Abby. ¡Coño! Se ha quedado pillado otra vez, ¿eh? ¿Pero qué le pasa a esto? No respire. Estás en peligro. Una criatura desconocida quiere darte caza. No respires. Tienes que dejar de respirar. Haz que la bestia piense que no eres más que un cadáver. No tiene gracia cazar aquello que ya está muerto. Verás que las imágenes o el sonido cambian cuando la amenaza se acerca. Cuando pase el peligro, corre. Elige el momento y corre por tu vida. Ten cuidado. Si respiras o corres en mal momento, te convertirás en una presa para la criatura. Y eso tiene consecuencias. Vale. ¡Las babas! No lo pillaba, no sé lo que ponía. No sé si tenía que... molesto. Ese bicho que se me mata. Divertido. ¿Lo has dibujado? Bueno, ¿te has fijado bien? ¿Eh? Pensé que me harías un dibujo del ataque del jabalí. Ah, está en mi cabeza. No lo he pillado. No sé si tenía que... que dejarlo pulsado o no. Habría que volver. No, por lo menos la chavala se ha reído un rato. Recupero por fin el móvil y no me sirve de nada.
Sí, ¿quién es? Hay una pareja para todos, ¿no? Fíjate, el señor H es un pervertido. Tiene cámaras por todas partes y un cuarto secreto. No es verdad. Espera un momento. ¿Qué? Tiene ojos por todas partes. Nos está vigilando. Ya, tío, solo son cámaras de rastreo para vigilancia forestal y cosas de esas. Ah. ¿No te parece raro? Tiene que vigilar el perímetro, proteger a los críos. Serán para controlar a la fauna. Chicos, no tenéis imaginación. Bueno, ¿qué tal por aquí? ¿Todo listo? He visto una luz en la casa del árbol. Me ha dado mal rollo. Sería tu novia, Ryan. La bruja de Hackett's Quarry. Oh, te dije que no repitieras lo de bruja de Hackett's Quarry. ¿Qué pasa porque diga bruja de Hackett's Quarry? ¿Qué, ya? Acabo de darme cuenta de que quizá no volvamos a vernos. Y acabas de darte cuenta. Poné abajo, suelta la A cuando sea seguro. Ah, vale, vale, vale. Será para no moverte, vale. Lo tendré en cuenta. ¿Qué ambiente? Ambiente, rollo, ya sabes. Hablando de crear ambiente, yo tengo trabajo. Porque las playlists no se hacen solas. Bueno, sí, pero... Anda, Ryan, dame el palo. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Sé lo que he dicho. ¡Abby, Nick! Justo a tiempo. ¡Palote! Ya hemos hecho esa broma. Es sobre todo Jessica. ¡Ah! Oh, lo que nos hace falta. Aquí hay una pila de troncos. Teníamos que coger más, pero había un jabalí o puerco. Pero Nick estuvo muy valiente y nos salvó. El brujabalí de Quarry. No me digas, ¿no sería el brujabalí de Hackett's Quarry? ¿Qué? ¿No odiabas esa frase? A veces hay que hacer sacrificios. Pero qué valiente. Oh, te encogería y te metería en mi bolsillo para poder mirarte cuando necesite ánimos. Muy bien. ¡Hola! ¡Hola! ¡Entrega especial! Oye, oye, oye. ¿De dónde ha salido el arma? Oye, tía, relájate. No es de verdad. Bueno, sí es de verdad, pero es para los osos. Estaba en el almacén. Ah, bien, vale. Pasamos del arma. Gracias. Las armas no son una broma. Y os traemos una selección de entre todo lo mejor de lo que nos puede llegar a ofrecer Hackett's Quarry. No puede ser. Sí, puede ser. Pop, pop, son los pop de cacahuete. Pop, que están de chupete. Pop. Creía que ya no los vendían en ningún lado. Tranquilito, campeón, porque estos son míos. Tío, no me los puedes plantar en la cara y esperar que no me los quiera meter de golpe en la boca. Emma, trae la escopeta. ¿Es que vas a dispararme? ¿Qué? No, idiota. La quiero porque vamos a jugárnoslos. No, tío. Ni de coña, no. No os dejo solos con una escopeta. No es buena idea. Oye, ni de coña os dejo solos con una escopeta. ¡Venga! El campo de tiro está aquí al lado. Será divertido, piénsalo. Tú y yo. Competición de tiro. El ganador se lleva todos los pops. Toditos. Tío... Veo que no los quieres tanto, ¿eh? Vale, vamos. ¡Sí, chaval! Jacob, dame el arma ya. No tocaréis un arma si os portáis como gilipollas. Vale, pero sé tú la jueza. Necesitamos a un tercero. Oye, intentamos montar una fiesta, Jacob. Ya, pero la fiesta no se irá. Seguirá aquí cuando volvamos. ¿No quiere que peguen un tiro y la está cargando? ¿Está cargando el arma? Venga, porfa. En fin, sí. Parece que vamos a tener un duelo. Podemos usar un claro como campo de tiro, pero como alguno de los dos haga el capullo, se acabó el tema. Oh, seremos buenos. Ay, Dios.
Vamos a ver. Para que lo sepas, soy un tirador experto. Tercera clase, 3 años seguidos. El mejor del campamento cada año. Por lo tanto, no tienes nada que hacer, Nick. Pero si te retiras ahora, igual tienes suerte y te doy un pop de cacahuete. Ni de coña. No me has visto disparar. Ya es que nunca has disparado. Eso que sepas tú. Ah, mira, creo que sabría. Bueno, si chicos, yo creo que ya está bien. Aunque disfruto con vuestro delicioso machismo. Os recuerdo que en el campo de tiro... Yo pongo la regla, se hace lo que yo diga, ¿vale? Estupendo. Voy a poner blancos y a por más cartuchos. No se os ocurra moveros. No toquéis nada hasta que vuelva. ¿Es cosa mía o está tremenda cuando se pone en plan mando? Yo siempre estoy tremenda, idiota. Ya, sí, gracias. Adiós, adiós. Por cierto, ¿qué tal el paseíto con Abby por el bosque? La verdad, ha estado bien. ¡Ah! ¡Pero qué bien! Bueno, ¿qué pasó? Hemos tonteado. Es muy lista. ¿Sí? Sí. ¿Y hubo algo más? No seas bruto. No, 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 relájate, ¿vale? Todos nos ponemos nerviosos, solo digo que hagas algo antes de que aparezca un hombre de verdad. Y hablando de eso, deja que te muestre cómo dispara... un hombre de verdad. No me digáis que todavía estáis en plan gallito. No, está mal de la cabeza. Venga, dame el arma. Te la daré cuando yo quiera. Chavales, lo vamos a hacer así. Tiraréis primero al de la izquierda. Primero Nick y luego Jacob. No pongáis el dedo en el gatillo hasta que disparéis. ¿Vale? Sí, sí. Bien. Ojo con la dispersión y con el retroceso. Es una escopeta. No tiene precisión. La linterna señala dónde apuntáis. A ver. Combate. Ah, no me deja, ¿no? Claro. Primero el de la izquierda. Muy bien, Nick. Un punto. Estamos demasiado lejos para reventarlas. Si nos acercamos, nos las podremos cargar. Ahí está bien. Ha dicho la de la izquierda. Adelante, Nick. Ahora de verdad. Buen disparo. Suerte. Punto para Nick. Muy bien, Nick. Genial. Hago que fallo. A ver, ¿qué tal? Por cierto, a lo mejor quieres taparte los ojos. No quiero que te pongas aún más nerviosito. Vale, vale. Cállate y dispara, Jacob. Creía que eras un tirador experto super pro. Sí, claro, con un rifle y con un puto cañón. Así es como te comes un tiro. Oh. No pasa nada, seguro que habría fallado. Descalificado por hacer el imbécil. ¡No! Chulo, venga, vamos. ¿Qué tal, Jakey? Pop, pop. Son los pops de cacahuete. Vale, lo pillo, lo pillo. Bam, no había acabado. ¿Pero qué? Hola. Pop, pop, pops de cacahuete. Bueno. La fiesta, ¿no? Ya, yo creo que ya en el siguiente capítulo empezarán a pasar cosas, digo yo. O al terminar este. El primero de presentación, este para ver lo que hay entre ellos. Y ya en el siguiente, pues...
algo que le llame la atención, algún ruido en el bosque o cualquier tontería, seguro. Vale. Una idea. Juguemos. Venga, chicos, puede que no nos veamos nunca más. Hay que crear recuerdos. El juego en la botella. ¿Qué os parece el mejor juego de secretos y mentiras, verdad o reto? Pero al estilo Dylan. Vale, estas son las reglas. Alguien pregunta verdad o reto. Se elige y se hace. Sin excusas ni peros. Un verdad o reto normal. Sí. ¿Podemos hacer que la gente se bese? Si se elige reto, sí. Y si todos consienten, claro. Perfecto. Aguántate hasta que sea tu turno, porfa. Bueno, ¿quién va primero? Empieza quien ha propuesto, así que... Abigail. ¿Verdad o reto? Verdad. Te has librado, ¿eh? Vale, allá va. ¿Te has acostado con alguien? Yo... ¿Interrumpí? No, no voy a interrumpir. ¿Te has acostado con alguien en el campamento? No. No. La ha salvado. Lo siento. Vale, Abby, te toca. Bien, vale. Vaya, qué difícil. Amiga, elige a alguien. Vale, vale. No lo sé. Ah, din, 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 tarde. Me toca. Ryan, ¿verdad o reto? Soy un león abierto. ¿Verdad? Soy transparente. Vale, vale. Pues vamos a ello. Venga. El señor Hackett y tú... Ya estamos. ¿Qué hacíais en su oficina? Bueno, yo sé por dónde vas, pero es súper aburrido. Aunque, si lo queréis saber, yo le pedía consejo. ¿Consejo, eh? Emma... Déjame a mí. Vamos a ver, si vas a ajustes, tienes la opción de modo incógnito y si le das... No, pues consejos sobre la vida y los estudios. Y ya vale, ya he respondido a la pregunta. ¿Podemos ayudar? Yo qué sé, todos tenéis vuestras mierdas. Además, suponía que al mencionar la palabra estudios, Jacob sufriría una hemorragia. ¿Pero qué coño he hecho? Vamos a ver, ¿a quién elijo? A Jacob y a mí aún no nos ha tocado. Cierto. Venga, Kaylee, tengo curiosidad. Kaylee, ¿qué dices? ¿Verdad o reto? Reto. ¿Verdad? Ah, ¿verdad? Sí, verdad. Veamos. ¿Qué querías hacer de mayo? Interesado, travieso. ¿Te has liado con Jacob? Interesado, vamos a hacer interesado. Cuando eras una cría, ¿qué querías ser de mayor? ¿Qué pregunta más aburrida? Contesta. La respuesta es... Ni idea. Es la verdad, lo siento. Bueno, creo que me toca. No. ¿Qué? Huele a mentira. Está bien, me has pillado. Quería ser artista callejera. No fastidies. ¿Qué? ¿Artista callejera? Como, por ejemplo... Como... No, idiota. Como un mimo o una estatua de esas que se mueven cuando les echan dinero. Kaylin siendo mimo. Resulta difícil de imaginar. Gracias, Ryan. Bien jugado. Ahora sí me toca. Enma, reto.
Enma, tienes que besar a... Jacob. O a... Nick. Ah. Va. Bueno. Perdona, Nick. Es evidente que no tienes nada que hacer. Yo no sé controlo si es buena más. Idea. Elijo a Nick. Bueno. Y está esta. ¿En serio? Hostia, la he hecho para joder al otro. Va a sacar a la otra la va a joder también. Gente. Sabía que le iba a joder. ¡Gente! Gracias, Nick. Es bueno. Normal. Normal que se haya mosqueado y se vaya. ¿Te gusta besar a mi novia, capullo? ¿Y este de qué va? Era solo un Oye, juego. Oye, no soy la novia de nadie. Y una mierda que solo era un juego y una puta mierda. Jacob, madura. Pues es que la ha liado. Supongo que debería ir a... Es que la ha liado, es que es normal. No sabía que iba a liarla de esa manera. Al otro le gusta y la otra le gusta al otro. Carle. Y tú deberías buscar a Abby. Bueno, ¿queréis jugar al parchís? ¿Qué? Están aquí los zumbados esto. A la mierda. Yo creo que eso no van a ir a por esto. Yo creo que esto van a ir a por lo otro. Se queda, a lo mejor le bajo algo. ¿Has vuelto? Estoy como siempre, encantada de verte. Bueno, ¿qué? ¿Qué has encontrado? Nada. Vuelves sin ninguna de mis cartas. Pero aún así vuelves. ¿Sabrías decir por qué? No puedo ayudarte sin ellas. Encuéntralas. Las quiero de vuelta. Te lo pido, por favor. No hay más que decir por ahora. Los secretos permanecen ocultos y la noche se hace más oscura. Te veré otra vez, eso seguro. Cuidado. Donde hay lobos, van los cuervos. Pues lo voy a dejar por aquí. Y luego dentro de un rato sigo otra vez. Así que nada. Nos vemos dentro de un ratillo. Hasta luego. ¿Por qué no me deja? Bueno, a ver, voy a dejarlo que pase un poco. Ahora sí. Pues bueno, hasta la próxima.